¿Qué tal, amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta última emisión de nuestro programa especial por la cobertura de las elecciones de este 2 de junio. Son las 11:28 de la noche para quienes nos ven en vivo ahorita por nuestras redes sociales, y vamos a platicar un poco de los resultados que hasta el momento se están dando de acuerdo al programa de resultados electorales preliminares, mejor conocido como PREP, en Guanajuato, que de manera preliminar se señaló cerrarían a las 11 de la noche con un poco más del 20% de las casillas contabilizadas de manera preliminar. Y de acuerdo a estos resultados, Livia Denise García Muñoz Ledo es la virtual próxima gobernadora de Guanajuato, al aventajar por una diferencia de 11 puntos a Alma Alcaraz Hernández, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Esto, les repito, de acuerdo al programa de resultados electorales preliminares, que hasta el corte a las 10:40 de la mañana y con cerca de un 20% de los votos procesados, le daba un 51% de los votos a Livia Denise García Muñoz Ledo, mientras que Alma Alcaraz tenía el 40% y Yulma Rocha Aguilar, candidata de Movimiento Ciudadano, un 5.9%. Integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato se reunieron en un hotel de este municipio para celebrar el virtual triunfo de Livia Denise García, y esto fue lo que dijo. Hoy no es tiempo de división, hoy es tiempo de unidad, y el llamado es a que unamos esfuerzos por Guanajuato. Los retos que tenemos son muchos, pero también nuestra voluntad para resolverlos. Aquí hay proyecto, aquí hay visión, y por eso la gente de Guanajuato nos dio su confianza. No les vamos a fallar. Y vamos a trabajar por tener un Guanajuato más seguro, un Guanajuato con oportunidades, un Guanajuato donde las familias vivan mejor. Gracias de verdad, de corazón, porque desde que abrieron las casillas, incluso antes, hasta el último minuto de la jornada, hubo largas filas de participación. Y eso nos llena de orgullo y nos permite decir que aquí en Guanajuato esta coalición no solo ganó, sino que arrasó con todo. Quiero pedirles que sigamos haciendo equipo, que la tarea apenas comienza, que vamos a trabajar por un gobierno que sea de todas y de todos, que voy a ser una gobernadora que seguirá cercana a su gente. Y aquí les digo que todas las causas van a tener en mi gobierno las puertas abiertas, que cada ciudadano o ciudadana va a tener en mí a una aliada. Y principalmente, hoy les quiero mandar un mensaje a las mujeres de Guanajuato. Seré una gobernadora aliada de las causas de las mujeres. No van a estar solas, vamos a trabajar juntas. Seré una gobernadora que trabaje por las mujeres de Guanajuato. Hoy, frente a la realidad que vivimos en el resto del país, Guanajuato sigue siendo ejemplo de participación. Hoy Guanajuato sigue poniendo la muestra y sigue demostrando de qué estamos hechos. A mí no me queda duda. Y bueno, está aquí conmigo Daniel Vilches Aguilera, también integrante de la mesa de redacción de Zona Franca, quien nos va a platicar un poquito sobre cuáles son los resultados en los municipios, porque también dentro del corredor industrial hay resultados que ya podemos comentar. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes. Y bueno, pues sí, continuando con esta información acerca de los datos del programa de resultados electorales preliminares 2024 o PREF, bueno, pues tenemos información importante, ya que, bueno, en los municipios del corredor industrial, solamente el corredor industrial, los candidatos del PAN y también de la coalición Fuerza y Corazón, pues están ganando alguna ventaja, vaya, en estas demarcaciones. Y bueno, también cabe resaltar que de los municipios del corredor industrial, cuatro candidatos estarían ganando una reelección. Tan solo en León, le comento rápido, la candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, lleva un 51% de la votación como una ventaja. Para el municipio de Silao, la ventaja la tiene Melanie Murillo Chávez con 38 puntos, mientras que Carlos García de Morena, quien busca la reelección, tiene 35 puntos. Lorena Alfaro, por su cuenta, también candidata del PAN, PRI y PRD, y quien busca la
elección consecutiva, tiene 46 puntos y 9 por encima, perdón, y 9 encima de Irma Leticia González. Morena estaría ganando Celaya, en donde Juan Miguel Ramírez tiene 45 puntos, quedando por encima de Javier Mendoza, quien también contiende por la reelección y que, bueno, tiene 34 puntos. Y esto, bueno, son datos oficiales hasta el corte de las 11 de la noche. Vamos a estar comentándoles también todos los resultados de acuerdo al PREP el día de mañana. Yo les recomiendo que sigan pendientes de nuestro sitio web zonafranca.mx para que puedan ir visualizando los avances que se vayan dando en el transcurso de esta tarde-noche. Por el momento ya las candidatas hicieron los pronunciamientos. Gracias. La candidata de a la gubernatura, tanto Livia como Alma y Yulma, se pronunciaron al respecto. Y los resultados a las alcaldías tendremos muchísima más claridad al respecto, porque hay algunos municipios donde hay ventajas muy cortitas hasta el día de mañana. Daniel. Así es importante que estén atentos también a las redes sociales y por supuesto al PREF, porque bueno, ahí en estos últimos momentos, bueno, se estarían dando a conocer más exacto las cifras, los resultados que tiene cada uno de los candidatos, y bueno, pues también obviamente estaremos reportándole los posicionamientos de todos los ganadores, ahora sí ya de manera oficial, y también, bueno, pues de las personas que contendieron y que no tuvieron la aprobación ciudadana. Esta información la podrán tener ustedes el día de mañana en Zona Franca. Nosotros les agradecemos muchísimo la compañía que nos han estado haciendo a lo largo de esta jornada electoral. También agradecemos al equipo de Zona Franca que ha estado trabajando durante todo el día, tanto en campo como aquí en las oficinas. Y pues los dejamos con esta cobertura especial y con la información en nuestro portal zonafranca.mx. Muy buenas noches. Buenas noches.